Bienvenidos a su programa Agenda Universitaria, espacio donde usted podrá enterarse de todas las actividades que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también de nuestra ciudad. Hoy me acompaña Jeremy, ¿cómo estás? Hola Michelle, excelente. Y de encontrarnos semana a semana con nueva información y entretenimiento, así que no pueden perderse estos 30 minutos. Pasando a otro tema, en el Hotel Oro Verde se llevó a cabo la sesión solemne por conmemorarse el 22º aniversario de Fundación Ecuador. Esta es una institución que promueve y orienta el diálogo entre ecuatorianos. Además, busca el mejoramiento de su calidad de vida. A continuación, veamos la nota. En el Hotel Oro Verde de la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo la sesión solemne por el 22º aniversario de Fundación Ecuador. Esta institución ha contribuido al desarrollo socioeconómico del país, entregando investigaciones y desarrollando programas de capacitación para los ciudadanos. El ingeniero Pedro Aguayo, presidente ejecutivo de Fundación Ecuador, nos habla respecto al tema. En estos momentos, la gran preocupación nacional de Fundación Ecuador es la educación, y estamos trabajando intensamente para a través de la educación generar los conocimientos que nos lleven al desarrollo. Desde el año 2003, esta fundación ejecuta el programa municipal Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Este ha beneficiado a muchas personas. Este proyecto acaba de cumplir 10 años de actividad ininterrumpida, 4 veces a la semana en cada uno de las programaciones de los canales, y la semana pasada acaba de inscribir al ciudadano un millón de ciudadanos se han inscrito en los distintos temas de este Sistema Nacional de Educación a Distancia. Durante el evento también se realizó una distinción a funcionarios con más de 20 años de servicio. El hijo del homenajeado, Miguel Orellana, nos comenta sobre los logros de su padre. Mi padre, durante su tiempo en vida, creó lo que era la pared Lo Nuestro. Es una pared que se expone arte de artistas ecuatorianos y se cambia anualmente. Esto queda atrás de la pared del Banco Central. Y también durante muchos años él fomentó lo que eran las banderas del Ecuador y de Guayaquil, que hay alrededor de 36 ubicadas en todo Guayaquil. Espero poder seguir los pasos de él. Poco a poco, es un hueco muy grande que hay que llenar, entonces espero estar apto para la posición. Con cámara de Andrés Benítez, reportó para Agenda Universitaria Michelle Neira. Les recuerdo que esta fundación provee asistencia técnica y emprende proyectos a favor de los ecuatorianos. Pues sí, les deseamos éxito y que sigan ejecutando de la mejor manera todos los planes que estén por realizar. Ahora, te cuento que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil suscribió un convenio de docencia y capacitación. Así es, se realizó la firma de un contrato de colaboración de investigación científica para incrementar los estudios científicos. Veamos. En la UCSG se realizó la firma de un contrato de colaboración de investigación científica con el doctor Gavilanes, PhD investigador de la Universidad de Maastricht. Vamos a firmar un convenio que implica, entre otras cosas, un contrato a mi persona como profesor investigador de pediatría para promover lo que es calidad de medicina perinatal, que en otras palabras sería la calidad de la medicina de la madre y el feto. El convenio fue realizado en asociación con el Instituto de Biomedicina de la UCSG y su Escuela de Graduados. El economista Mauro Toscanini nos comenta sobre la incorporación del doctor a la planta de investigadores de la institución. Vamos a hacer investigaciones conjuntas. Ya él ha estado trabajando con catedráticos investigadores nuestros, con el doctor Peter Chedraui, en lo que son artículos indexados, en textos, en todo lo que es investigación sobre temas puntuales de la medicina y en específico de la biomedicina, ¿no? Con cámara de Marcelo González, reportó para Agenda Universitaria Michelle Neira. Te cuento, Michelle, que en el Teatro Centro de Arte se realizó un homenaje en conmemoración al compositor italiano Giuseppe Verdi por la celebración de su bicentenario. De manera que los asistentes recordaron a este grandioso músico a través de sus magníficas composiciones que trascienden las épocas. Veamos el siguiente reportaje. Con el fin de conmemorar los 200 años de nacimiento del compositor italiano Giuseppe Verdi, se realizó un homenaje en el Teatro Centro de Arte.
Durante la gala se vio reflejado el trabajo de tres agrupaciones artísticas profesionales, que son el coro, la orquesta de cámara y el ballet del Teatro Centro de Arte. Mónica Cuesta nos habla sobre la elección de las piezas para el evento. Siempre yo trato de tener un balance entre piezas muy clásicas. En este caso todas son clásicas, pero hay unas que tienen un tratamiento un poco contemporáneo. Y hay también una combinación entre piezas muy populares de Verdi y unas no tan populares. En el homenaje se recordaron las composiciones más conocidas de Verdi, como Rigoletto, Nabucco y La Traviata. Iván Fabre comenta sobre la realización de una de las obras. La obra en sí es un cuarteto de cuerdas, es decir, una obra a ser interpretada por cuatro personas. Interpretarla en una orquesta de cuerdas es un reto un poco mayor, pero un reto que lo hemos sorteado con éxito y que hemos tenido el placer también de hacerlo. Estas magníficas composiciones han trascendido durante épocas. La directora del ballet expone su experiencia con esta música. Para esta obra fue la primera vez que estuve expuesta a su música. Es bastante compleja y muy, muy rica en ritmos. El público asistente disfrutó de este inolvidable espectáculo digno de tan magna celebración. La combinación de la ópera, del canto con el ballet fue fantástico. Me encantó. Es una maravilla realmente venir a ver este tipo de eventos y sobre todo cuando uno le hace homenaje a este gran compositor. Reportó para Agenda Universitaria Michelle Neira. Esta fue una noche de gala donde nuestros oídos pudieron deleitarse con las composiciones de Giuseppe Verdi. Además, fue excelente la participación de la dirección artística, la orquesta de cámara, ballet y el coro del Teatro Centro de Arte. Cambiando de tema, el proyecto artístico juvenil Cami Arte llegó a su fin. Es por eso que se realizó un evento de clausura para que los adolescentes puedan demostrar todas sus habilidades y talentos. Fue un espectáculo donde se divirtieron chicos y grandes. Prestemos atención a la nota. En el Teatro José de la Cuadra se llevó a cabo el acto de clausura del proyecto artístico juvenil Cami Arte. En este evento, adolescentes y jóvenes pudieron exhibir las habilidades alcanzadas en teatro, danza, música, entre otros. El proyecto entró en un proceso de contratación pública como por un servicio artístico y lo desarrolla la empresa Glamour, que es una agencia de artistas y de modelaje, ¿no? Los profesores son 5 instructores que están a cargo de todo el proceso de enseñanza, que tienen una experticia y son profesionales en baile, en canto, en instrumentos musicales y malabares. Y va dirigido a sectores urbanos populares, a adolescentes y jóvenes desde los 16 años hasta los 22. Por tercer año consecutivo, esta propuesta artística se implementa en los Centros de Atención Municipal Integral, CAMI, donde los participantes se han capacitado de manera gratuita por un periodo de 6 meses, desarrollando aptitudes artísticas y fortaleciendo valores y principios. Este proyecto está implementado en 4 CAMIs o Centros de Atención Municipal Integral que está en Guasmo, en Fertiza, en el suburbio Este y en el Cisne 2, Plan Piloto. Dentro de la programación se pudo disfrutar de obras de teatro, ballet, jazz y además de contar con hora loca, danza aérea y malabaristas. Los invito a que sigan permanentemente los diferentes proyectos que el municipio de Guayaquil realiza a nivel de todo el cantón a través de la página del municipio, que es www.guayaquil.gob.es, o también a través del Facebook que tienen los CAMI, que es CAMI DGCI. Esta propuesta municipal ha beneficiado de manera directa a 160 adolescentes y jóvenes, quienes motivados e identificados con el arte han forjado su personalidad, creatividad y estética, involucrándose con sus comunidades a través de presentaciones artísticas. Con cámara de Andrés Benítez, reportó para Agenda Universitaria Katia Pérez.